standing on the edge of a cliff. Realize there must be more to life than this. Reaching for the stars, traveling so far, like a dragonfly. Just grab my hand from him, send with me tonight. For the stars, traveling so far, like a dragonfly. Keep your secrets there, hide them everywhere, just you and I. Ha sido bastante diferente a lo que me imaginaba, sumamente positiva, y nada, agradecer sobre todo en Inogrun lo bien que lo han hecho, más que nada porque no he tenido ningún dolor de cabeza, todos se han encargado de ellos y eso es bastante agradecer, y el trabajo que han hecho sobre todo los participantes. Yo le veo en el punto de que ver el cambio de patrón, o sea, intentar otro modelo de ideas, ver otra forma de pensar, te hace cambiar completamente el método de cómo solucionar. La verdad que de la jornada de hoy sacó muchísimas cosas buenas, entre ellas ver que hay tantas personas involucradas en buscar soluciones a problemáticas que se nos presentan al día de hoy. Sobre todo, lo que más me gustó es que esas ideas tenían viabilidad y estaban trabajadas y tuvieron un acompañamiento muy bueno durante este mes. Totalmente, repetiríamos el ejercicio porque creo que todas las empresas lo tendrían que hacer como mínimo una vez al año. ¿Qué decir de Inogrun? Que bueno, es... yo en este caso había participado anteriormente y creo que es una experiencia que hay que vivir y que sobre todo que te aporta a nivel de estrujarte la cabeza, aprender metodologías nuevas, y que es un proceso que aparte de enseñarte cómo trabajar, te ayuda y te enseña a darle una vuelta o dos o tres, las que hagan falta, a algo tan simple como los componentes móviles en este caso. Está bien el hecho de que el reto sea de algo que estamos concienciados los tres y que nos gusta, pues ha hecho pues que la motivación sea superior, y también que el equipo de Inogrun ha hecho un buen trabajo también en el tema de motivarnos, incentivarnos, muchos ayudarnos memes. Y sí, ha estado muy bien también trabajar con ellos. ¿Team Titans? Venga, ahí, aguántala. La fecha de hoy fue muy grata, ya que hemos podido ver ideas innovadoras sobre problemas que tenemos actualmente y posibles soluciones futuras.